Contento por todo lo que han mostrado los futbolistas en el partido, ¿no? Yo creo que han dado la cara, con balón hemos estado muy acertados, hemos generado mucho juego, yo creo que hemos generado y interpretado muy bien las situaciones que presentaba el partido. Y luego la segunda parte, a raíz de la expulsión en el minuto 10, jugar contra todo un Hércules con 10, 35 minutos, pues yo creo que el equipo ha defendido, ha generado y sobre todo ha sido generoso en el esfuerzo, ¿no? Y eso al final... Yo creo que en esa exigencia va a estar nuestro éxito, ¿no? Yo creo que todos los chicos aprietan y me quedo con esa sensación, ¿no? De tres partidos, seguimos demostrando y dando pasos hacia adelante y la madurez que demuestran, ¿no? Yo feliz, feliz, me hubiera gustado ganar, como es lógico, pero bueno, hay que seguir. Lo ha determinado todo. Yo creo que la primera parte ellos, exceptuando los dos, tres primeros cinco minutos de inicio, que nosotros hemos salido porque al final se ha descontratado un Hércules, los chicos se han quitado, por decirlo de alguna manera, la careta y han dado pasos hacia adelante. La segunda parte la teníamos en el mismo plan y simplemente la expulsión, claro, al final ellos se encuentran con un futbolista más, te generan muchas más dudas en los saltos, en la presión y luego con su presión alta también nos la complicaba. Entonces el equipo, la realidad, ha intentado defender esa portería cero e intentar salir alguna contra que no hemos acertado. Hemos tenido un par de saques de esquina, el remate de Falcón que saca Falcón. Bien, eso, sensación positiva, lástima. El no haber acabado 11 para 11, ¿no? Que me hubiera gustado ver qué pasaba en esos 35 minutos. Es que yo lo veo todo como un cómputo global, ¿no? Yo creo que el equipo compite, es reconocible, da la cara, intenta hacer cosas, defiende muy bien y esos son los pasos para dar. Al final, hoy 2003, Jesús, 2003, Facun, o sea, al final estamos dándole posibilidades a los chicos de crecer desde la exigencia. Hoy teníamos enfrente, pues fíjate, el equipo que había enfrente, ¿no? Y esa exigencia hace que los chicos pues crezcan ante la dificultad. Por eso, mira el resultado, claro, yo quiero ganar y crecer ganando, pero también hay que ayudarles a los chicos a que no olvidemos que esto es un filial para ayudar a los chicos a que crezcan.